Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy me encuentro pues aquí en la tienda de CVS. Les voy a compartir como cada semana las ofertas que comienzan el día 14 y van a terminar el día 20. No se les olvide también siempre cuando lleguen a la tienda escanear su tarjetita aquí para que le den sus cupones de la caja roja y así podamos armar mejores ofertas. Ya saben que esto de la caja roja pues da cupones diferentes a cada persona. Entonces yo aquí en este video les voy a compartir algunos planes de compra y yo las ofertas que realizo se las comparto durante la semana, porque a veces me dicen por qué no les comparto mi recibo. Así es, por esa es la razón. Estos son algunas ideas, algunos planes de compra que ustedes pueden que ustedes pueden realizar en la tienda de CVS, ¿okay? Entonces bueno, vamos a comenzar por aquí. Vamos a comenzar aquí con una oferta súper fácil que es en estos productos. No necesitamos cupones ni nada. Nos dice los selectos productos de Decreto, Act Suave, productos del cuidado personal. Están al precio, no dice el precio, perdón, precio. Están a compra 2 y nos van a dar lo que son $2 en un ECB. Aparte están a compra 1 y otro nos queda a mitad de precio. Bueno, aquí la oferta límite de una vez por tarjeta. Aquí nos dice que está incluido lo que es el jabón para el cuerpo, que es el que vamos a estar agarrando aquí en esta promoción. Bueno, como les dije, los productos están a compra 1 y uno nos queda a mitad de precio. Estos productos, que son los que nos ponen ahí en la portada en la tienda aquí donde yo me encuentro, tienen el precio de $2.19. El otro nos queda a mitad de precio. Juntando la cantidad de los dos productos, aquí se nos hace un total de $3.28. Para estos me parece que no hay cupón, no sé, pero no sé si revisé bien o no, pero creo que no llevo cupón para estos. Si me estoy equivocando, por ahí meten algún cupón que sí tienen, ¿ok? Yo creo que no hay cupón. Si no pagamos esta cantidad, los $3.28, recibimos lo que nos están dando o ofreciendo por aquí en la tienda de CVS, que son $2 en ECB. Aquí no los se los muestro. Después de recibir estos $2 en un ECB, esta oferta de los productos del Body Wash nos quedan al final por $1.28 divididos entre los dos a 64 centavos cada producto. Vamos a salir al área de los pasillos para compartirles esta oferta, que es en los productos del Gillette. La oferta nos dice compra la cantidad de 2 y nos van a dar lo que son un ECB de $8, y como era de esperarse, no hay aquí de los rastrillos que les iba a compartir la oferta, porque son los que nos quedan más económicos. De hecho, ya no hay de ninguno nosotros de los que nos queden más económicos. Les voy a presentar la oferta y ustedes los tratan de buscar en su tienda, porque son de los que cuestan, me imagino que ya los conocen. Esos de los Venus son de los que cuestan el precio de $9.99. De hombre tampoco hay, no se ven los de hombre tampoco. Entonces pues aquí mejor les comparto la oferta, ya que aquí parecer no los tienen ya hace varias semanas. Bueno, en 2 se hace un total de la cantidad de $19.98. Para eso se van a utilizar lo que son los cupones de los que llegaron en el libro del P&G, que les comparto por aquí. Ya sé que quiera comprar el de hombre, utiliza el cupón de arriba, 2 de ellos. Si quiere comprar el de mujer, utiliza igual 2 de estos, de los mismos que llegaron en el P&G. Después de descontar los cupones para esos productos, a usted le va a tocar a pagar la cantidad de $13.98. Recibimos lo que son $8 en un ECB por esta oferta. Después de esos $8 que nos da de ECB, nos quedan al final por $5.98 divididos entre los dos a $2.99 cada uno. Pero aquí, si usted llega a tener algún cupón de la caja roja personalizado, como no sé, el de 5 en 20 o algo así, estos productos le van a quedar a un excelente precio. Y trate de buscar de esos de los que son más económicos, de los de $9.99, para que les quede mucho mejor la oferta. No sé si les dije, pero el límite de una vez por tarjeta. Mis amigos, les voy a compartir otra oferta, que es en los estos, ¿cómo se llaman? Desodorantes. Y me quedé como que este está sucio, ¿o qué? Ay, Dios, vean esto. Pues están a 2x6. Cuando compramos 2, nos van a dar un ECB de $2. Esta oferta es límite de una vez por tarjeta. Aquí también nos indica que cupones de 50 centavos. Ya se los muestro. Bueno, entonces aquí vamos a estar comprando la cantidad de 2 productos. Para eso vamos a estar utilizando los cupones que salieron este fin de semana. Les comparto por aquí los cupones. Si quieren utilizar el de, van a agarrar de 2 de hombre o 2 de mujer, ya que aquí los cupones que nos llegaron son de 1 en 2 para el de hombre o el de 1 en 2 para el de mujer. Aquí usted decida del que usted guste llevarse. Yo les puse uno y uno para que nada más pudieran ver los productos. Después de utilizar el cupón ese de
de $1 de descuento en la compra de dos, usted va a pagar la cantidad de $5. Recibe $2 de parte de la tienda de CVS. Le quedan al final a $3 o a 1.50 cada uno. Aquí esta oferta les queda súper bien. Anteriormente a mí me mandaron el cupón de compra 2 y te rebajan $2. Si usted le llegó ese cupón, le van a quedar súper bien. Me dejan saber en los comentarios, porque aquí pues obviamente las ofertas pueden cambiar, como les digo, dependiendo de los cupones de la caja roja que usted reciba. Les voy a compartir aquí una oferta en pañales, que son los pañales de El Pampers. En esta ocasión sí está un poquito mejor la oferta que la de la semana, como la que nos dieron la semana pasada. Era, creo que nos daban $2 en ICB, lo cual pues no valía la pena. Pero aquí nos dice la oferta, gasta la cantidad de 20 y nos van a estar dando lo que es un ICB de $5. La oferta es límite de una vez por tarjeta. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de obtener ya los productos de los de El Swaddlers, ya que tenemos para esos productos reembolsos y pues tratar de agarrar de eso. Permítanme, déjenme les muestro por aquí. Aquí está, de estos pañales son los que vamos a agarrar, 2 por 20. Para estos productos tenemos un cupón, ya se los muestro, permítanme. Tenemos un cupón que es de $3 de descuento en la compra de estos productos. Aquí está, cupón de 3 en 2, cupón digital para estos. También si usted tiene un cupón de 3 de descuento en la compra de 15 para pañales, trate de agregarlo aquí, va a rebajar lo que son la cantidad de $6 con el cupón digital y el cupón de la caja roja. Le va a tocar a pagar la cantidad de $14, recibe lo que son $5 en un ICB y nos quedan por 9, pero la oferta se pone mucho mejor, ya que para estos productos, algunas personas, y les digo algunas porque me han dejado ya varios comentarios, que no todas las personas reciben estos reembolsos de lo que es Ibotta. Aquí nos dice que tenemos un reembolso para las bolsas estas de pañales, que nos estarían dando lo que son $3, haciéndolos al final por $6 las dos bolsas, o a $3 con cada una. Pero si ustedes, normalmente a mí se me juntan estos reembolsos con las medidas 1, 2 y 4, me parece, 4, ¿dónde está? El 4. Por lo regular se me juntan estos dos reembolsos y me suelen dar también esto. Este bono de aquí de arriba, que serían $6. Si ustedes se los llegan a dar también, se le juntan los reembolsos, pues allá le quedarían totalmente gratis estos productos. Así es que si gustan tratar, pues pueden tratar esta oferta. Y si usted no tiene lo que es la aplicación de Ibotta, por aquí les comparto mi código de referencia. Si usted gusta a mí y a mi equipo y ser parte de Ibotta, aquí les comparto lo que es el código de referencia de la aplicación. Para descargarla es totalmente gratis. Les voy a compartir unos productos que les pueden quedar totalmente gratis. Son aquí en los shampoos. Déjenme que los muestro para que se los pueda apreciar cuáles son. Estos que tenemos aquí. El shampoo está en una promoción que nos dice, compra la cantidad de 2 y le van a estar dando lo que son $2 en un ICB. Límite de una vez por tarjeta. Nos dice que están a 2 por 6. Y aquí nos muestra que hay un cupón de 2 en 2. De los periódicos, déjenme les comparto cómo se ve ese cupón. El cupón efectivamente es de $2 y sale este fin de semana en el libro de el Unilever o Retail Minan, como se le gusta llamar. Ese es el cupón. Utilizaría ese cupón y para esta oferta usted va a pagar lo que es la cantidad, si no tiene ningún cupón de la caja roja, va a pagar la cantidad de $4. Le van a dar 2 y le quedan a $2 o a $1 cada uno. Pero si usted tiene al igual que yo este cupón de 2 de descuento en la compra de 2, lo puede utilizar y le van a quedar estos productos totalmente gratis. Así es que déjenme saber en los comentarios quién tiene este cupón. Por ahí me hace saber quién va a agarrar su suave totalmente gratis. Mis amigos, les voy a compartir. Esta semana tenemos un poquito cambiada la oferta de gasta 30. Antes nos ponían gasta 30 y recibimos $10 en un ICB. Bueno, ahorita nos la cambiaron un poquito y en lo que vamos a estar recibiendo, en lugar de recibir el ICB, se van a recibir $10 en tarjetita de regalo. Toda la oferta va a ser igual, lo puede pagar con ICB, lo puede hacer en transacciones separadas, todo es igual. Lo único que en la parte de abajo de su recibo, cuando termina de hacer la oferta, se le va a imprimir como, es como un ICB, va a decir $10. Ese se lo da usted al cajero y el cajero le va a dar una tarjetita de regalo, lo cual es mejor porque esa tarjeta de regalo usted la puede utilizar si tiene otra cuenta, si se la quiere regalar a alguien, lo puede hacer porque no va a estar ligada a ninguna tarjeta. Y aparte, como si la quiere utilizar para usted pagar a pagar taxes o algo así,
le van a estar dando opción de utilizarla también ahí. Entonces aquí hay varios productos que van a estar incluidos. Les voy a poner una con champú, una oferta con champú, pero hay varias cosas que están incluidas. Déjenme les comparto acá otra página, permítanme. Les voy a compartir aquí esta página que tenemos. Aquí tenemos el Charmin, el Thai, el Head & Shoulders y estos productos. La oferta límite de una vez por tarjeta. Así que bueno, pues vamos a estar haciendo una combinación aquí de productos. Espero que les agrade. Que nos vamos a regresar ya que vamos a llevarnos la oferta del Pantene. Cuidado aquí ya que hay dos ofertas diferentes, ¿ok? Nos vamos a estar llevando de los grandes que son de 3x15. Porque hay otros de 3x12. Entonces lo que nosotros vamos a agarrar para la oferta, los dos están incluidos, pero vamos a agarrar los de 3x15 dólares. ¿Qué serían? Estos que tenemos ahí, ok, 3x15 las botellas. Enseguida también para esta oferta nos vamos a llevar los productos de el Herbal Essences. Aquí, perdón, se nos van cayendo. Están estos productos los que nos vamos a llevar. Ya les comparto qué más vamos a estar agregando. Vamos a ir al área de donde están las cosas para lavar. Y aquí vamos a agregar más productos. Los Head & Shoulders como los Herbal Essences están a 2x12. Pero tenemos mejor cupón para los Herbal Essences porque nos quedan un poquito más económicos. Pero si usted quiere llevarse los Head & Shoulders, también los puede hacer, ¿qué? Porque aquí están al mismo precio, a 2x12 dólares. Vamos a meter aquí nuestra oferta también lo que es el Thai. El Thai tiene el precio de $4.49 el bote o el producto este. Vamos a meter aquí un producto, ya les acomodo todo en el lugar para que puedan apreciar la compra. Listo, mis amigos, aquí está la oferta, ahí está. Entonces vamos a sumar todo, ya les digo los cupones que vamos a utilizar. Se van a sumar todos los productos, se nos hace un total por lo que es el, ¿cómo se llama? El champú son 15 dólares, son 12 del Herbal Essences. Enseguida recuerden que vamos a estar utilizando también lo que, o vamos a estar sumando también lo que es el Thai. Sumando todos los productos se nos hace un total aquí de $31.94. Para estos productos tenemos cupones digitales. Tenemos para el Pantene un cupón digital de $3 descuento porque el del periódico ya venció el día de ayer, me parece. Enseguida vamos a utilizar para lo que es el Herbal Essences también cupón digital de $4 de descuento. Y para los productos del Thai se va a utilizar ya sea cupón digital o cupón del periódico, estos de los de libros del P&G. Enseguida aquí después de sumar estos productos, de descontar esos cupones, perdón, adicionalmente aquí puede meter fácilmente este cupón de 4 de descuento en la compra de 18 para los productos estos. Después de descontar esos cupones, aquí por esta oferta nos va a tocar a pagar la cantidad de $18.94. Pero recuerden que nos van a estar dando $10 en nuestra tarjeta de regalo, haciéndolas al final por $8.94. Si lo dividimos entre 1, 5, 6, 7 productos, nos quedan por $1.49. Y recuerden que la oferta es límite de una vez por tarjeta, pero les trataré de mostrar más opciones para ustedes. Les voy a mostrar una oferta que está buenísima en los productos del Nexus. Esos productos son súper, súper caros y ahorita están en una promoción que nos dice de esta manera. Gasta la cantidad de $25 y le dan $10 en un ECD. También hay cupones de $5 para eso si la oferta es límite de una vez por tarjeta. Esto está buenísimo porque la casi siempre que nos ponen estas ofertas es gasta 30 y nos dan 10. Bueno, pues en esta ocasión no la cambiaron. Aquí nos queda súper, súper bien. Déjenme les comparto cómo podrían hacer esta compra. Bueno, mis amigos, ahí está. Nos vamos a llevar dos productos de esos. Estos productos aquí en la tienda donde yo me encuentro tienen el precio de $15.89, ¿ok? $15.89. Me voy a llevar la cantidad de dos y en dos se me hace un total de $31.78. Para esto vamos a estar utilizando lo que son dos cupones de los que llegaron para los productos estos este fin de semana en el libro del Unilever de $5 descuento. Los cupones tienen límite de dos, así es que no hay ningún problema al utilizar dos cupones. Después de utilizar estos dos cupones, nos tocaría pagar por esta oferta, si usted no tiene ningún cupón de la caja roja, nos tocaría pagar la cantidad de
Déjame ver por aquí, pagamos la cantidad de $21 con 78 centavos, pero nos van a estar dando $10 en un ECB por esta oferta. Y como estamos gastando 30 en champú, nos van a estar otorgando de parte de lo de parte del Beauty Club, del Club de la Belleza, $3 adicional. Entonces en total serían $13. Los $3 no los recibe al finalizar su compra, sino que eso los recibe después como de 2 días, pero sí se los dan. Después de recibirlo en total, pues $13, nos quedaría esta compra por $8.78 divididos entre los dos. Cada uno nos queda por $4.39. Pero miren el cupón que recibí, yo me quedé como que wow, está súper súper bueno y nos queda perfecto aquí porque la compra era de 30 y algo, 31 y algo. Entonces mire, yo recibí este cupón de $8 de descuento en la compra del 30 para el Nexus. Después de utilizar este cupón, si usted también lo tiene, pues utilizaremos los dos de papel igual. Aquí nos tocaría pagar la cantidad de $13.78, pero vamos a recibir, recuerden, lo que son $13 en un ECB, haciéndolos por 78 centavos los dos productos o 39 centavos cada uno, lo cual es un precio pero súper bueno para estos productos de el Nexus. Así es que bueno, mis amigos, esto es todo por este video. Les voy a tratar de preparar un segundo video con más opciones de compras. Espero que les haya gustado, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós.